Desde sus inicios, el juego bonito nos ha deleitado con grandes leyendas del balón. Pelé, Maradona, Ronaldo Nazario, Di Stéfano, Kaká, Zidane, entre muchos otros. Estos jugadores que han conquistado los corazones y las canchas siguen en la memoria de los fanáticos del fútbol y siempre serán recordados como lo mejor de lo mejor. Pero ninguno de ellos ha logrado ser parte de la competencia más grande de todos los tiempos. Este es el caso de un par de megacracks que están rompiendo todos los récords. Despiertan pasiones en millones de seguidores por todo el mundo, protagonizando la rivalidad más grande que se ha visto en el fútbol: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Lionel Messi Andrés Cusitini nació el 24 de julio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde su más tierna infancia, sus habilidades futbolísticas destacaron por encima de las de sus compañeros. Fue así que a sus 13 años se mudó a España, donde comenzó a formarse con la Academia para Menores del Barcelona. Pero todo no era felicidad para el pequeño Messi, que fue diagnosticado en Argentina a los 10 años de edad con déficit de la hormona de crecimiento. Este serio y poco frecuente problema podría afectar su carrera como futbolista. La falta de hormona de crecimiento retrasaba su desarrollo y su estatura era mucho más baja que los niños de su edad, por lo que el Barcelona se hizo cargo del tratamiento de Lionel, que se sometió a 3 años de inyecciones diarias de la hormona. El debut de Messi como adulto en el equipo culé fue en el año 2004. Desde entonces se ha convertido en el máximo goleador en la Liga Española, el único jugador en anotar 5 tripletes en la Champions League y también el único jugador en anotar 5 goles en un partido de Champions. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, oriundo de Madeira, Portugal, nació el 5 de febrero de 1985. Hijo de una familia humilde, su padre trabajaba como cuidador del vestuario del equipo de fútbol de barrio. Ahí empezó a jugar un pequeño Cristiano, que con tan solo 6 años de edad, asombraba a todo aquel que lo veía jugar. En el año 2002, comenzó a jugar en el Sporting de Lisboa, y solo un año después fue fichado por el Manchester United. Fue en la semifinal de la Champions League 2007-2008, cuando estos dos grandes jugadores se enfrentaron por primera vez. El Manchester United empató con el Barcelona y de inmediato los medios y los fanáticos comenzaron a rivalizarlos. Cristiano comenzaba a vivir su sueño de jugar en los grandes equipos, y gracias a su talento y dedicación, fue fichado en el 2009 por el aclamado Real Madrid, equipo que pagó por el jugador nada más y nada menos que 94 millones de euros. Allí se intensificó la gran rivalidad de ambos, que ya eran los mejores del mundo, y cada uno representaba a los clubes con más fanáticos a nivel mundial. Messi por Barcelona y Cristiano por el Madrid. Hablar del clásico ya tenía otro significado. Los medios alimentaron a más no poder la competencia entre estas dos grandes estrellas del deporte. Aunque en la actualidad el bicho ya no juega para el Real Madrid, ya que desde el 2018 lo hace en el equipo italiano Juventus, la rivalidad entre estos dos grandes continúa, siendo muy esperados por los fanáticos los partidos en donde pueden encontrarse. Hablemos de estadísticas. Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Champions League, además de ser el primer jugador en anotar más rápido 200 goles en la Liga Española. Messi sigue siendo el segundo goleador histórico de la Champions.
La Pulga le lleva la delantera a Cristiano en 4 balones de oro. El argentino ha ganado 6 ejemplares de este aclamado premio, mientras que el portugués ha quedado atrás con 5. En botas de oro, el argentino también lleva la delantera con 6, mientras que Cristiano ha ganado 4. Pero ambos igualan en el FIFA World Player, con un título cada uno. Goles en sus clubes. Hasta la fecha, Cristiano ha anotado 643 goles en todos sus partidos, jugados en 4 equipos diferentes, mientras que Lionel ha conseguido la cercana cifra de 638 con el Barcelona. Pero ambos son los máximos goleadores históricos del Real Madrid y del Barcelona, unas bestias con el balón sin duda. Las cosas no cambian mucho cuando hablamos de récords en sus respectivas selecciones. Cristiano también supera a Messi por una gran ventaja. Lionel ha conseguido marcar 70 goles con la selección argentina, mientras que el comandante en septiembre de este año se convirtió en el máximo goleador de Portugal con 101 goles marcados. Por este increíble récord, el portugués fue galardonado por su selección y hasta recibió sus propias zapatillas personalizadas por parte de la marca Nike. A pesar de la diferencia de goles, ambos son los máximos goleadores históricos de sus selecciones. ¡Alucinante! Aunque estos dos grandes han dado todo en sí en la cancha y son los mejores del mundo actualmente, aún les falta conquistar una tan anhelada copa que ninguno ha podido conseguir: la Copa del Mundo. Pero no todo se trata de goles o premios. También esta competencia se ha visto marcada por los millones en el banco. ¿Quién tiene la cuenta bancaria más abultada? Pues, según la revista Forbes, el Mesías argentino amasa una fortuna de unos 605 millones de dólares. Mientras que el portugués tiene nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares. Es el primer futbolista en lograr esta cifra tan increíble. Pero no todos los millones son para guardar en el banco, ya que los dos hombres más importantes del fútbol también tienen millones de seguidores en las redes sociales. En Instagram, Leo alcanza la envidiable suma de 168 millones de seguidores, pero Cristiano se corona como el rey de esta red social, con el récord de ser la persona con más seguidores, 241 millones, sencillamente espectacular. Sobre esta rivalidad que lejos está de terminar, Cristiano dijo en una entrevista: "Pienso que empujamos cada cual al otro en la competencia. Por eso es que la competencia es tan fuerte". Mientras que Lionel negó cualquier rivalidad entre ambos, diciendo: "Son solo los medios, la prensa, quienes quieren que seamos portada, pero yo nunca luché con Cristiano". Cristiano y Messi han dejado claro en reiteradas ocasiones que solo hablan y comparten en las noches de premios. Sus ocupadas vidas no coinciden mucho, por lo que fuera de las canchas no son amigos. Sin embargo, ambos aceptan que tienen una excelente relación profesional, y siempre que tienen la oportunidad de hablar del otro en alguna entrevista, estos dos cracks del fútbol se elogian mutuamente. En una entrevista reciente, Messi habló sobre Cristiano diciendo: "Es un delantero depredador, le encanta hacer gol. Cualquier día que juegue va a hacer gol". Por su parte, el comandante dijo admirar mucho y respetar la carrera que Messi ha tenido hasta ahora, y que le encantaría cenar con él en el futuro. Los grandes del fútbol también han tenido sus comentarios sobre quién es el mejor para ellos. Las opiniones están muy igualadas. Por ejemplo, Diego Maradona dijo en una entrevista que prefiere a Messi sobre CR7, pero que los dos son muy buenos. ¿Será porque también es argentino? Por su parte, el astro Pelé, quien primero era muy fan de Messi, dijo en una entrevista que había cambiado su opinión y que para él, Cristiano era el mejor. ¿Y para ti, cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos? Si sabes de alguna otra anécdota entre estos dos grandes del fútbol, déjanos saberla en los comentarios y comparte el video con tus amigos.